En mayo de 1889, un artista decide recluirse voluntariamente en un hospital para enfermos mentales al sur de Francia. Durante casi un año vive en una austera habitación con una pequeña ventana que da a un campo de trigo. El artista se obsesiona con ese paisaje. Necesita pintarlo. Y así lo hace, de manera compulsiva, en diferentes horas del día, a lo largo de todas las estaciones, durante un año. Entre 1889 y 1890, tras un brote psicótico, Vincent van Gogh se recluye en el asilo de Saint Paul de Mausoleil. Es uno de los peores años en la vida del artista, pero también uno de los más fructíferos en su carrera pictórica. Pinta más de 143 obras, especialmente paisajes, espacios abiertos, luminosos, llenos de luz. Quizás para huir de su oscuridad interior. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que el ser humano ha necesitado plasmar artísticamente el paisaje desde que ha podido hacerlo. Y lo paradójico es que el primer paisaje que vemos es un baile de sombras grises. Cuando nacemos, nuestro sistema visual no está maduro. Nuestra visión está borrosa. Poco a poco vamos enfocando la mirada, vamos identificando formas, especialmente caras. Después, incluso antes que el color, aparece algo que nos acompañará toda la vida. La distancia. La profundidad, el espacio, surge el arriba y abajo, el delante y detrás, nace el irremediable eje Z que nos conecta con la profundidad de lo que tenemos delante. Y entonces lo vemos por primera vez. En algún momento de nuestras vidas, que seguro ni nos acordamos, lo descubrimos. Descubrimos el horizonte. Horizonte. Límite visual de la superficie terrestre donde parecen juntarse el cielo y la tierra. Horizonte, un concepto geográfico, científico, artístico, metafórico, que paradójicamente surge de una limitación visual. Y sin embargo, de este límite nace un espacio poético, un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Y también uno de los principales referentes que nos va a acompañar toda la vida. Cuando nos desorientamos, lo primero que hacemos es levantar la cabeza buscando el horizonte. Construimos miradores de paisajes para observarlos en todas sus variantes y colores. Es un lugar de inspiración y también la puerta de nuestro futuro. Nuestras vidas irremediablemente se dirigen hacia su horizonte. Quizás por todo esto Van Gogh necesitaba pintar una y otra vez el horizonte que veía a través de su ventana. Quizás por eso el ser humano ha intentado representar una y otra vez el horizonte. Tal vez en un intento de atrapar eso que algunos llaman la nostalgia de él. Pero el cerebro humano no concibe que algo sea inalcanzable. Buena parte de la historia del arte y de la ciencia ha sido recorrer este eje Z en busca del horizonte. Algo especialmente complejo en el caso de la ciencia de las estrellas. ¿Está saliendo un sol? Medir las distancias en el universo es súper complicado, porque el brillo de las estrellas por sí solo no nos da la distancia hasta el objeto. De hecho, para poder medirlo y para poder sacar una conclusión al respecto de las distancias, se han tenido que hacer cálculos bastante complejos. La escalera de distancia es lo que se utiliza habitualmente para medir distancias en el universo. ¿Qué sucede? Que no podemos usar los mismos métodos para medir distancias a objetos cercanos y a objetos lejanos. Entonces, utilizamos algunos métodos para medir distancias a objetos cercanos, como pueden ser estrellas cerca del sistema solar, y nos basamos en esas medidas para utilizar otros métodos y medir distancias a objetos más lejanos, como pueden ser galaxias que están a miles de millones de años luz. Entonces, le llamamos escalera porque nos basamos primero en unas medidas de unos objetos cercanos para luego, basándonos en ella, medir la distancia a objetos más lejanos. En astrofísica, la medida de la distancia es como una escalera. Cada peldaño nos lleva al siguiente, cada vez más lejos, más alto.
Pero por más que alcemos la vista, es imposible, por definición, ver más allá del horizonte. El cerebro no concibe no poder mirar más allá de algo. Así que el arte no ha dejado de intentar llevarnos más allá del horizonte. Especialmente un arte nacido a principios del siglo XX. Desde sus inicios, el cine nos ha cogido de la mano y nos ha llevado hasta el final del horizonte. Ya sea para encontrarnos con el mar o con las mismísimas estrellas. Siguiendo un camino de baldosas amarillas hasta la ciudad esmeralda. Aunque a veces esta sea inalcanzable. Y hablando de cine, en el año 1998, el director australiano Peter Weir estrena El show de Truman. En esta peli hay una de las escenas más atrevidas y poéticas sobre lo que supone para el ser humano intentar alcanzar el horizonte. Vamos, hasta el punto de chocar literalmente con él. ¿Y qué hay más allá del horizonte? ¿Una pared? ¿Un límite? ¿Un borde? ¿Un cartel que dice prohibido el paso? ¡Vuelva! La historia de la humanidad ha sido un continuo intento de empujar su pared de Truman cada vez más lejos. Primero explorando el planeta, después las altas capas de la atmósfera, incluso yendo más allá del límite de nuestro planeta Tierra. Y hoy en día, más allá del sistema solar, hacia las estrellas, incluso hacia las estrellas que brillan otras galaxias. Y todo eso siguiendo nuestro propio camino de baldosas amarillas. La imagen del universo en este último siglo ha cambiado drásticamente. Nuestra galaxia era el único universo conocido hasta ese momento, ¿no? Luego los métodos para medir distancias evolucionaron muchísimo. Hemos podido ir conociendo lo inmenso que es el universo. Y a día de hoy podemos medir distancias a galaxias que están muy lejanas. Y podemos saber que la estructura del universo a gran escala tiene una forma como de esponja, en donde hay zonas donde hay vacíos o poca concentración de galaxias y otras zonas en las cuales encontramos filamentos o agrupaciones de miles de galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz de distancia. El ser humano siempre está a la búsqueda de ir más allá, observar más lejos y observar las cosas cada vez con más nitidez. En el caso de los telescopios, la forma de conseguirlo es muy simple. Cuanto mayor es el tamaño de un telescopio, mayor es la cantidad de luz que recoge, con lo cual un telescopio mayor nos permite directamente ver objetos que están más alejados. Y además, telescopios más grandes nos dan mayor poder de resolución. Es decir, cosas que antes veríamos con poco detalle, como si estuviesen más borrosas, las podemos ver con muchísima más precisión y nitidez. Llegada a este punto, la pregunta surge sola. ¿Hasta dónde podríamos llegar? ¿Existe una pared de Truman en el universo? Lo que nosotros conocemos del universo, debido a las regiones que hemos podido explorar con nuestros telescopios, lo podemos extrapolar a regiones más allá y plantearnos cuál es la extensión del universo en su conjunto. Si nosotros extrapolamos lo que pasa en estas galaxias que están a nuestro alrededor a regiones más lejanas que todavía no hemos podido observar con nuestros telescopios, llegamos a la conclusión de que el universo no tiene un borde, que no existe ninguna pared. Es cierto que no sabemos si el universo es finito o infinito, en el sentido de que si saliera una nave espacial de la Tierra que viajara en una sola dirección, si esta nave regresaría al punto de partida en el mismo sentido que una hormiga que está caminando sobre un globo volvería al mismo punto o se alejaría infinitamente de la Tierra. Y a día de hoy todavía no tenemos una respuesta a esta pregunta. Así que si, como Truman, cogiéramos nuestro propio barquito espacial, lo más probable es que nunca llegáramos a chocar contra una pared. Pero da igual, con nuestra tecnología no podemos llegar a esas enormes distancias. Solo podemos viajar lo que nos permiten nuestros telescopios. Y para ellos sí hay un horizonte. El modelo cosmológico estándar es el modelo que tenemos que mejor describe las observaciones astrofísicas que nos permiten entender la historia de nuestro universo. Y según este modelo, si rebobinamos hacia atrás la historia del universo, llegamos a que tiene una edad finita. Este universo tiene un principio, que es lo que conocemos como el Big Bang. Debido a que la velocidad de propagación de la luz, que es el mensajero más rápido que tenemos, es finita, todas aquellas regiones que están a una distancia de nosotros mayor que la distancia que le ha dado tiempo a la luz a recorrer desde el origen del universo están desconectadas de nosotros, no tenemos nada, ninguna información sobre ella. La región de la que hemos recibido luz es lo que conocemos como el universo observable y el borde de esta región que lo separa de las regiones que todavía no conocemos
en lo que se llama horizonte cosmológico. Debido a que ninguna señal puede superar la velocidad de la luz, a que vivimos en un universo de edad finita y además en continua expansión, centrado en todos y cada uno de nosotros, existe una pared de Truman a más de 45.000 millones de años luz. Bueno, depende del modelo cosmológico. ¿Y más allá qué? ¿Dragones? ¿Unicornios? ¿Dios? El modelo cosmológico estándar postula que el universo es homogéneo isótropo a grandes escalas. Esto quiere decir que todos los puntos del universo son equivalentes y todas las direcciones en las que miremos desde cualquier punto del universo son equivalentes. Por tanto, si extrapolamos este modelo cosmológico a las regiones que hay más allá del horizonte, llegaríamos a la conclusión de que simplemente las regiones que todavía no hemos observado del universo son iguales, cúmulos de galaxias, galaxias, de la misma forma que la hay en el universo observable, aunque bien podría haber un exoplaneta con una civilización jovita. Y no es una cuestión de mejorar los instrumentos. Da igual lo grande que sea el telescopio. No podríamos ver más allá. Es un horizonte. Y esto parece una constante de la naturaleza, la de proteger sus límites tras un horizonte. En 1915, el artista ucraniano Casimir Malevich lleva al lienzo una idea que le ronda la cabeza desde hace un par de años. Pintar un cuadro todo de negro. El cuadro negro, vaya. Para algunos una broma del tal Malevich, para otros el punto cero del arte abstracto, un horizonte. Ese mismo año, el físico y matemático Karl Schwarzschild enuncia que si las ecuaciones de la relatividad general de Einstein son correctas, en la naturaleza podría existir un objeto tan compacto que deformara el espacio-tiempo alrededor como para no dejar escapar la luz de él. Un agujero negro, otro horizonte de la naturaleza, el horizonte de sucesos o de eventos. Otra pared de Truman. Existe la posibilidad de que haya regiones del espacio-tiempo en las que el campo gravitacional sea tan intenso que ni siquiera la luz podría escapar de ellas. Estas regiones se llaman regiones de agujero negro y la frontera que las separa de la región externa es lo que conocemos como horizonte de suceso. Se le llama así porque nada de lo que ocurre dentro escapa a la región exterior. Un horizonte de sucesos es un límite de la naturaleza. Un agujero negro es una zona desconectada del resto del universo. Efectivamente, es otro horizonte que nos pone la naturaleza. Sin embargo, no es hasta 2019 cuando por fin se obtiene la primera imagen de un agujero negro, de M87. Esta proeza se puede llevar a cabo gracias al Telescopio del Horizonte de Sucesos, una colaboración de más de 300 personas de todo el mundo. Para ello, combinaron datos de telescopios distribuidos a lo largo de toda la Tierra, consiguiendo así una antena virtual de un tamaño prácticamente de la misma Tierra. Esto implicaba una resolución que nos permite observar objetos tremendamente lejanos, como es el caso de la galaxia M87, y en concreto su mismo centro, donde encontramos un agujero negro. M87 no ha sido el único agujero negro del cual se ha obtenido una imagen, sino que posteriormente, en 2022, se obtuvo la segunda imagen de un agujero negro, el de Sagitario A estrella, que se encuentra en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y pues nuevamente revolucionó todo lo que sabíamos de los agujeros negros y de la ciencia que ahora, gracias a estas nuevas imágenes, se podrá hacer con ellos. Para sondear la relatividad general, para saber si es correcta o no. Adicionalmente, en su interior, los agujeros negros tienen una región en la que la curvatura del espacio se vuelve infinita. Esto quiere decir que cuando le hacemos preguntas a nuestras ecuaciones, como por ejemplo, ¿qué le ocurriría a un astronauta que estuviera cayendo a esta singularidad? ¿O cuánto vale la densidad de materia en esa región? Nos da respuestas sin sentido. Por ejemplo, nos daría que la densidad sería infinita. Entonces, muchos científicos pensamos que estas singularidades lo que muestran es que la relatividad general de Einstein es una teoría incompleta, que tiene que haber una teoría más allá que complemente y nos explique qué ocurre ahí. En particular, como son escalas muy pequeñas, esperamos que los efectos cuánticos, que las leyes del mundo cuántico jueguen un papel de cara a explicar qué es realmente una singularidad más allá de la relatividad general. No creemos que Malevich conociera los trabajos de Schwarzschild, pero de lo que sí estamos seguros es que tanto la ciencia como el arte no pueden evitar asomarse a un horizonte por muy inaccesible que sea este. Sé que es negro, es negro. Cuando Truman llega a su pared, a su horizonte, aparece una voz divina que intenta convencerle de que ni se le ocurra atravesarla, que no abandone su confortable universo. Pero Truman no le hace ni caso y lo atraviesa. Y es que el cerebro humano no puede concebir que no haya algo más allá del horizonte.
Ah.